santificado sea tu nombre, venga en el reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo, el pan nuestro de cada día. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pongámonos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Padre de toda misericordia, hermanos amadísimos, pidamos humildemente por nuestro hermano que duerme piadosamente en el Señor. A cada invocación respondemos, roguemos al Señor. Bueno, yo a mi hermano mayor siempre lo llevaré en mi corazón. Bueno, eres el primero en partir, tan trabajador como siempre. Siempre metido en la tierra, con tu caballo, él por si acaso. Y ahora te has ganado el cielo con tu partida. Bueno, hermano, te fuiste a la gloria. Tanto recuerdo que tuvimos juntos cuando éramos jóvenes. Tenemos historias que siempre las voy a recordar, como aquella que tuvimos cuando éramos jóvenes. ¿Ustedes creen en las brujas? Con el permiso de mi hermano, voy a contar una historia que nos pasó cuando éramos jóvenes. Esto fue un día sábado. Siempre nosotros criamos animales y se nos iban para los cerros. Y esto fue un día sábado que fuimos a buscarlo. Y se nos hizo tarde y pensamos de ir a un boliche a tomarlo una cerveza. Había mucha gente que nos conocía por los rodeos que hacíamos nosotros en Coyihuay.
Fidel, ¿qué hora tenés? Son las 12 ya, Pocayo. Pocayo, tenemos que ir a dormir. Mañana salimos al canto del gallo. Nosotros anoche tomamos pura pilsen porque al otro día teníamos que levantarlos temprano para amanecer con el cuerpo bueno. ¿No? ¿Y a dónde nos vamos a ir a quedar entonces? Y uno de los que estaba ahí con nosotros nos invitó para su casa a dormir. Al día siguiente amanecimos con mucha sed, así que nos fuimos a tomar una cerveza al mismo boliche que habíamos estado una vez. ¡Salud! 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 Y la señora que atendía, que estaba con el pelo chascón, le dijimos... ¿Vende una pilsen? No hay pilsen, solo vino blanco. Y nosotros, vino blanco y con sed... No tenemos nada ganas de tomar vino blanco. Pero tenemos solo vino blanco. Y el problema fue que la señora que atendía... ¡Aló! Se fue y no volvió. ¡Señora! Nosotros gritábamos y esta señora no aparecía. ¡Tenemos que irnos! ¡Aló! Así que nos fuimos nomás porque teníamos que ir a buscar los animales. Y nos dieron ganas de hacer pipí. Me dieron ganas de echar la mía, gallo. A mí también. Hicimos la mía entonces. Y nos dimos cuenta que no teníamos nada. La pichula. Justo en ese momento se acerca uno de los señores que había estado con nosotros en la noche y nos dice... Buenos días. Buenos días. Por sus caras, ustedes se fueron a meter donde la vieja bruja. Y a lo mejor no le pagaron algo que se tomaron. Esa señora lo hace de airel con las personas que no le pagan. No le sé. Así que sí o sí van a tener que volver a pagarle para poder recuperar la cosita que se les perdió. Pues. Yes. ¿Viste, hombre? Yo te dije que teníamos que haber esperado un rato. Ya la paya está. Thank you.
Yo sabía que tenían que volver. Sí, pues, ¿cuánto le debemos? Queremos recuperar lo que se nos perdió, pues. Pedro, tráeme el canasto que está en la bodega. Saqué la suya. ¿Estás seguro que esa es la suya? Sí, pues. Esta es la mía. Y esa es la tuya, ¿no es cierto, hermano? Y con mi hermano no hallamos ninguna cosa mejor que sacarla más grande, ¿no? Sí, pues. Esta es la mía. No, pues. Esa es por un chuico que no pagaron. Entonces con mi hermano no nos quedó que sacar la más chica. A la negrita, a la negrita. Esas son las suyas, las más chiquititas. Esas son por las cañas de vino que no me pagaron. Después, como que perdimos la conciencia. Y nos fuimos a los caballos. Habíamos andado un poco y nos dieron ganas de hacer pipí de nuevamente. Y ahí teníamos la costilla.